preciosa, basada en la novela Push por Xavier. Todo es un don del universo. Ken Keyes Jr. Harlem, 1987. Mi nombre es Clarice Precious Jones. Me gustaría tener un novio de piel clara, un pelo bonito y salir en la portada de una revista. Pero primero quiero salir en un video de la televisión negra. Mi mamá dice que no sé bailar y que nadie va a querer ver mi trasero gordo bailando. Si nadie se ofrece, tendré que llamar a alguien. Bien, Leticia, tienes el número uno. ¡Leticia! Me gustan las matemáticas, pero no hablo, ni tampoco abro los libros. Por favor. Me quedo ahí sentada. Personas que vaya nombrando, todos los días me digo que algo va a pasar. Lo digo en serio. No tendrán problema. Este tipo que por fin voy a mostrarme. O que alguien me va a ver. Que voy a ser normal y prestar atención. Voy a sentarme adelante. El principio distributivo. Algún día. Principios que pueden hacer en su mente. El señor Witcher me gusta. Imagino que estamos casados y tenemos una casa en Westchester. Mírenlo. Yo también le gusto. Me doy cuenta. Se le nota en los ojos. Siempre me mira y sonríe. Muchachos. Yo no soy su muchacho. Interrumpen la clase. Deben permanecer callados. Cierra la boca, quiero escuchar. El señor Witcher sabe que yo lo cuido. ¿122? ¿Por qué estás ladrando, Jess? La tarea del lunes. Supongo que todos la hicieron. Pásamela rápido. ¿En serio? Oye, dame mi lápiz. No, y era más grande. Por favor, Precious, Precious, silencio. Recoge tus cosas, ven aquí, un segundo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Alguno de ustedes hizo la tarea? No, le pedí permiso a mi mamá. Porque no es un favor, es una obligación, ¿de acuerdo? Le dio una carta y le dijo que le gustaba. No le entiendo. Te esperan en la oficina de la directora. ¡A la dirección! ¡Ya basta, basta! No puede entrar a la escuela. ¿Dónde lo vieron? Dile al señor Torque del aula 25 que vaya al aula 16, gracias. No, lo vieron en el segundo piso. Gracias. ¿Qué pase, Clarice? Puedes pasar. Señor Taylor, soy la señorita Lichtenstein. Pasa. Matthew Williams en el segundo piso. Frente a los casilleros. Sí, lo suspendimos la semana pasada. Sí. Sí, por supuesto. Gracias. Hola, Clarice. ¿Te embarazaste? Tienes 16 años, sigues en secundaria y estás embarazada de tu segundo hijo. ¿Es verdad, Clarice? ¿Otra vez estás embarazada? ¿Qué pasó, Clarice? Tuve sexo, señorita. ¿Tienes algo que decir sobre tu situación, Clarice? Clarice. ¿Tengo problemas?
Gracias. Debo volver a matemáticas. Siéntate, Clarice. Siéntate ahora mismo. Vamos a tener una reunión nosotras dos con tu madre. Mi mamá está ocupada. Bueno, entonces yo voy a ir a tu casa. En su lugar no iría. Entonces, voy a tener que suspenderte. Eso no se vale, no hice nada. Siempre hago la tarea, tengo buenas notas. ¿Pasa algo en tu casa? Si está pasando algo, debes decírmelo ahora mismo. Tejido muscular significa un largo y tedioso camino, especialmente si quieres conservar. ¿Me trajiste los cigarrillos? No, no había. Pero jugué el número y no acerté. Miles de calorías quemadas y ganas de en tu pecho. Espalda. Sí, sí, así. Eso es. Papi te quiere. ¡Precious! ¡Aquí! ¡Precious! ¿Qué te pareció la película? Me pareció fabulosa. ¿Cómo te sientes? Excelente. ¿Cómo está tu bebé? Muy bien. Yo también los amo. ¡Los amo! ¡Saben que los amo! ¡Oye, Bob! No volveré a repetirlo. Construir un poco más de tejido muscular significa un largo y tedioso camino, especialmente si quieres conservar tu agilidad. Por ello, este programa de entrenamiento se centra en los músculos grandes, mucho peso, miles de calorías quemadas y ganancia de músculo en tu pecho, espalda, piernas y brazos. Al mismo tiempo, te ayuda a quitar la capa de grasa que cubre tu abdomen. Haz esta rutina durante 4 semanas y tendrás la figura como la de una estrella de acción. Realiza este entrenamiento 3 veces a la semana. Altera las rutinas A y B y en cada rutina alterna... Dile a esos idiotas que dejen de tocar. Haz una serie del primer ejercicio... Odio a los que se drogan con crack. 120 segundos. Son los únicos que tocan el timbre de mi casa. ¿Por qué nos fastidian? Repite de esta forma hasta que hayas completado 3 series de cada uno. ¡Dejen de tocar el maldito timbre, imbéciles! Hacen quedar mal al barrio. Peso muerto con barra. Dobla las rodillas hasta que tus muslos queden paralelos al suelo. Luego sube. ¡Dejen tranquilo el maldito timbre! La baja deberá estar ligeramente arqueada y los brazos rectos. Sin arquear la espalda, eleva el cuerpo hasta quedar completamente de pie. Haz una pausa y regresa. ¡Basta! A la postura inicial. ¡Basta! Cuélgate. Presiona el otro, estúpida. Procura que tus manos estén a la misma distancia que los hombros y que las palmas miren hacia atrás. Soy Sandra Lichtenstein y busco a Clarice y Mary Johnson. ¿Quién es Precious? Una blanca de la escuela. ¿Qué quiere? Clarice, quiero hablar sobre tu educación. ¡Que se vaya esa zorra! Mamá no quiere dejar de cobrar el seguro social y esta visita va a terminar en eso. Señora, váyase o la echaré a patadas. Mira, Clarice, hablé con el señor Witcher y me dijo que eres una de las mejores en matemáticas. Escúchame, gorda, si no echas a esa zorra de aquí... Que tienes potencial para las matemáticas. Así que hablé con la señora McKnight del Sistema de Educación Especial. Cada uno enseña a uno. Es una escuela alternativa. Clarice, ¿estás escuchándome? Sí. Bien. La señora McKnight de cada uno enseña a uno te espera en el piso 11. Del Hotel Teresa. En la calle 125. Que se largue esa maldita zorra, Precious. El piso 11.
Sí, ya la escuché. Muy bien. No sé qué es una escuela alternativa, pero quiero averiguar. Siento calor en el corazón. El señor Witcher dice que soy buena alumna. Sabía que le gustaba. ¡La escuela no ayuda a nadie! ¡Mueve el trasero y vete a asistencia social! ¿Quién carajo se cree que es esa? ¡Así que ahora te crees importante! ¡Zorra engreída! ¡No tendrías que haber hablado! ¡Carajo! ¿Por qué él te hizo más hijos que a mí? ¿Te crees que eres especial? ¡Váyanse los dos al infierno! ¡Precious! 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 ¡Baja de una vez, zorra! ¿Tú trajiste a esa blanca a mi casa? ¿Por qué demonios la trajiste? Yo no la traje. ¿Y por qué carajo me tocó el timbre? No te oigo, Precious. Ya que tienes la bocota tan abierta y trajiste a esa zorra a mi casa, ¿por qué carajos me tocó el timbre? No le dije que viniera. Veo que ahora estás creyendo que eres una mujer de verdad. Por esa estupidez de la cocina, iba a matarte a palos. Pero te la dejé pasar y dejé que subieras a reponerte. Pero te advierto que si vuelves a hacerme una estupidez de esas, no podrás volver a pararte en tu maldita vida, te lo prometo. Traes a una blanquita de mierda que me toque el maldito timbre. Hablar de no sé qué educación, eres una ignorante, nunca vas a saber una mierda. Nadie te quiere, nadie te necesita. Se te ocurrió revolcarte con mi macho y tener dos malditos hijos repugnantes. La primera es un animal maldito que anda corriendo por ahí con cara de estúpida enferma. ¿Sabes qué cosa, desgraciada zorra? Me estás provocando. Me quieres fastidiar la vida. Me quieres quitar mi dinero. Y te quedas ahí parada mirándome como si fueras una mujer ejemplar. Te voy a mostrar lo que hace una mujer. Tú no sabes lo que hace una mujer de verdad. Una mujer de verdad se sacrifica. Debí haberte abortado, pedazo de mierda. No vales un carajo. El día que los médicos te pusieron en mis manos, supe que no valías nada. Y todavía sonríes, imbécil. ¡Te voy a cortar esa sonrisa! ¿Por qué no te ríes de eso? ¡Ríete de eso, gorda! ¡Te voy a matar, zorra! ¡Suéltame, estúpida! ¿Jamón y huevos? Dos. Eso. ¿Qué pasa, Doc? Zanahorias. Sí, hielo en una bandeja. Cubos de hielo. Sí, y la mejor parte de un filete, el... T-bone o el filete miñón. Sí, y ese que es un bocadillo inglés. Muffin. Sí. ¡Tiempo! Tienes que descansar bien. Mañana te espera un gran día. Y no olvides que mamá te ama. Muy bien, ahora cosas que se planean. Cosas que planeas, ¿está? Ahora. Precious, sabes que te amo demasiado. Voy a echar de mi casa esa blanquita. Vendrás conmigo. ¿Quieres vivir en Winchester? Mucho bueno, crimen. Y esto es, tú vuelves a encontrarte con una clase, sí. Y es cuando estás esperando un bebé, embarazo. ¡Basta, tiempo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Acuérdate de apostar al 852 y más vale que aciertes. Y trae arena para gatos. Ethel, ven aquí. Precious, ¿a qué vamos a jugar? No me molestes. ¿No fuiste a la escuela? Me dijiste que jugaríamos. Por eso no vamos a jugar a nada. Yo no te dije nada de eso. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Did you ever have a dream thrill you with will you be mine? Oh, it's so grand and it's too divine. Did you ever see a dream dancing? Well, I did. The dream that was walking and the dream that was talking and the heaven in my arms was you. Me dices semejante barbaridad y ni siquiera es en serio. No, no te estoy molestando. No, ella llamó. Espera. ¿Cada uno enseña uno? ¿Un momento? Sí, llamó a mi casa. Sé que no era tu hermana, Trey. ¿Por qué no era ella? ¿Qué es este lugar? Cada uno enseña a uno. Busco una escuela alternativa. Esta es una alternativa. ¿Qué alternativa? Exactamente, ¿qué es lo que quieres saber? La directora de mi escuela me dijo que viniera, que en el Hotel Teresa había una escuela alternativa. Una alternativa es como otra opción, otra forma de hacer las cosas. Entonces, necesito los papeles donde dice que te dieron de baja. Me expulsaron por estar embarazada. Pero necesito los papeles, si no, no puedes entrar. La directora no dijo nada de eso. Tú eres la chica de la que habló. Clarice P. Jones. Ya enviaron los papeles de la baja y todo eso. ¿Puedo empezar hoy? Sí. ¿Cobras el seguro de asistencia? Mi mamá lo cobra por mí y por mi hija. ¿Tu madre tiene la custodia tuya y de tu hija y cobra por ambas? Bien, necesito una copia del presupuesto de tu madre y del recibo del teléfono y gastos públicos. Tienes que hacer unas pruebas para ver el nivel de lengua y matemáticas. Así sabremos dónde ubicarte. Aguarda, cariño. ¿Cada uno enseña uno? ¿Un momento? Para entrar en las clases de secundaria debes obtener 8 o más en las pruebas. En el cielo hay nubes negras. El día está... Sí, contento. Estas pruebas siempre están mal hechas. Estas pruebas me hacen quedar como ignorante. Estas pruebas nos hacen quedar a mí, a mamá y a toda mi familia como más que idiotas. Como un pedazo de carne negra y fea que debe eliminarse. Dedicarse a otra cosa. A veces me gustaría estar muerta. Supongo que voy a estar bien. Porque miro al cielo. A ver si de una vez me cae un piano encima, un escritorio, un sillón, un televisor. Mi mamá podría ser. Siempre hay algún obstáculo. Debes hacerlo así, hermano. Sí, solo está inténtalo. Bien, claro. Pero tienes que conseguirme eso. Sí, sí, lo haré. Oye, hermano, pásame un poco. Tienen que dejar de fumar esa porquería. ¿Qué? Por supuesto que no, tranquilo. Oye, mira. Y de repente, bajo la cabeza y estoy en la tierra. ¿Deja tocar tu aleta trasera, ballena? Sí, ballena. ¿Por qué los varones siempre andan tocándose? ¿Oíste lo que te dije? ¡Dame un poco de ese trasero! ¡En serio! ¡Dáselo! ¿Cuándo vas a dejar que me gustaría te lo haga? Que me dejaran tranquilo. ¡Sí! Creo que lo hace bien.
¡Cayó como un maldito cerdo! ¡Vaya, ¿verdad? Qué estúpida! Sí. ¡Necesito dinero! ¡Mamá, tengo hambre! Ven a cuidar a mami, Precious. Quisiera que dejara esa porquería. El otro día lloré. Me sentí estúpida. ¿Pero saben qué? Al carajo con ese otro día. Por eso Dios, o no sé quién, hace días nuevos. Aunque siga hambrienta. El maldito quiere que deje a mis hijos. Son míos. ¿Qué te sirvo, amor? Por favor, 10 piezas. ¿Con qué? Aún no sé, lo estoy pensando. Quiero cuidar mi figura. ¡Ochi! ¿Tienes lista una de 10 piezas? Y una ensalada. Gracias. ¿A dónde vas, ladrona? ¡Oye, agárrala! ¡Atrápenla, esa ladrona! You lie all the time, you fight, I want no parts of you. The pieces fell in line like a jigsaw puzzle. And I'm tired of trying to be blind cause I loved you. Make sure you add the ED, nigga, fuck you. Past tense, tell her roll past my crib and I'm blasting. Tell her she a hoe and I hate her with a passion. And I'm feeling the same about you. Y'all belong together. No, yo no soy esa. Mm-mm. Pasa, el salón es por allá. Mm.
¿Vienes al curso? Sí. El tiempo se va. ¿Tu nombre? Clarice. Entrarás, ¿verdad? La puerta se cierra en 20 segundos. Como saben, estamos en el curso básico para adultos. Esto no equivale a la secundaria, sino que las prepara para ella. Los diarios son muy importantes para el curso, así que no los olviden. Los van a usar cada vez que vengan aquí. Son clave para estas clases. Son las 9:07, Joan. Llegas tarde. Usted dijo que el desayuno es la comida más importante mañana, del día. Mañana, a las 9 o no entrarás. Digan su nombre, dónde nacieron, su color preferido, algo que hagan bien y por qué están aquí. Yo empezaré. ¿Para cuándo nace? Mi nombre... ¿Cómo que no sabes? Es Blue Rain. ¿Es un nombre verdadero? Así es. Su primer nombre es Blue. Mi color preferido es el morado. Lo que hago bien es cantar. Y estoy aquí... porque me encanta enseñar. ¿Le gusta cantar? ¿Rhonda? Me gustaría cantar bien, ir a la iglesia y cantar en el coro. Muéstrales cómo se hace. Ah, está bien. Mi nombre es Rhonda Patrice Jensen. ¿Algún problema? La voy a bofetear. ¿Qué? Nací en Kingston, Jamaica. Y mi color favorito es el azul. Y cocino. Mamá tenía un restaurante en la Séptima Avenida. Antes de enfermarse, me enseñó todo. Así que estoy aquí para mejorar la lectura y pasar el examen. Mi nombre es Rita Romero. Nací aquí en Harlem. Vine porque soy drogadicta y dejé la escuela. Nunca aprendí a leer y escribir bien. El negro es mi color favorito. ¿Qué es lo que haces más mejor? Mejor, Joan. ¿Qué es lo que haces mejor? ¿Qué es lo que hago mejor? No. Rita. Soy buena madre. Excelente madre. Mi nombre es Germaine. Mi color preferido. Primero dinos es... dónde naciste. Nací en el Bronx. Sigo viviendo ahí. Mi color preferido es el rojo. Antes era el azul. Sé bailar muy bien. Alguien de la pandilla me habló de cada uno enseña a uno. Así que vine para no meterme en problemas. ¿Viniste a Harlem para no meterte en problemas? Sí. Consuelo. Esto es tonto. ¿Eso crees? ¿Clarice? ¿Puedo pasar mi turno? ¿Joan? De acuerdo. Soy Joan. Hola. Mi color preferido es el beige brillante y mi ambición es tener mi sello discográfico. ¿Un sello discográfico? Dinos de dónde eres y por qué viniste a esta escuela alternativa. Nací en el hospital del condado de Kings, pero mi mamá nos mudó a Harlem cuando yo tenía 9. Vine a pasar las pruebas y ya estoy en la industria musical. Quiero ocuparme de mi educación para avanzar. Empecemos.
Esto es la clase de EBA. ¿Puedo? Me gustaría haberme sentado en la última fila otra vez. Mi nombre es Clarice Precious Jones. Todos me dicen Precious. Vivo en Harlem. El amarillo me gusta. Y tuve problemas en mi otra escuela. Por eso vine aquí. ¿Algo que hagas bien? Nada. Todos somos buenos para algo. Por supuesto. Bueno, cocino. Y nunca había hablado en clase. ¿Cómo te hace sentir? Aquí. Me hace sentir aquí. Todas abran sus cuadernos. Pongan la fecha en la parte de arriba. Y escriban. No me importa si escriben con errores de ortografía o cometen errores gramaticales. Solo escriban. Escriban lo que sienten. Este curso tendrá la puerta giratoria. Algunas llegarán al final y otras no lo harán. 15 minutos. Empiecen. Antes sacaba buenas notas en lengua y no tenía que decir nada. La señorita Rain dice que vamos a leer y a escribir todos los días. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero después vio que yo tenía cara de preocupada y dijo: el viaje más largo comienza con un primer paso. No sé qué quiso decir. Vamos, háganlo, trabajen. Me encanta, lo haré. Consuelo. Cede, Consuelo. Cede, sacudida. Sacudida se escribe con S, estúpida. Me toca la D, señorita Rain. D de deforme. Señorita, dígale a esa idiota flaca que no se meta conmigo. Quisieras estar así. Ayúdenla. F de fodonga. ¿Qué? Bien. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Basta! 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 ¡Corta! ¡Por favor, ¿qué? Basta! ¡Marran estúpida! ¡Corta la puerta! ¡Colaré! ¡Vete al demonio! ¡Échame el golpeo! ¡Fuera! No se peleen mis clases. Siéntate. F de fuerte. ¿Vives con alguien? Con mi madre. ¿A qué se dedica? A nada. Bien. Quiero que leas una página de este libro. Trata. Solamente necesito que digas las palabras en voz alta. No hace falta que las sepas. Solo tienes que... No importa si te trabas. Solo inténtalo o te confundes. Solamente intenta leerlo.
Por favor, tú puedes. Inténtalo. Palabra por palabra. ¿Estás escuchándome? ¡Precious! Solo quiero saber qué tanto lees. No sé hasta dónde. Estoy viendo tus pruebas. ¡No sé qué clase de educación! ¡Eres una gorda ignorante! Ayúdame y yo te ayudaré. Empezaremos desde cero. Palabra por palabra. Tú puedes hacerlo. Me gustas más que tu madre. Llamaré a la enfermera. No. Todas son iguales para mí. ¿Qué dice aquí? Señorita Rey, no puedo. Esfuérzate, Clarice. Ah. ¿Qué palabra es esta? ¿Sabes las letras? Dime. D. I. A. ¿Conoces la palabra? Día. Y ahora esta. El. Bien, casi. Dice en. En. La. En voz alta. Playa. Ahí dice costa. Se parece a playa. Excelente. Ahora vas a leer toda la frase. Un día en la costa. Ciudad Televisión en Hollywood. Mueve ese trasero y ven. Este es el gran premio de los $100,000. El mejor concurso de la televisión. Muy bien. En unos segundos continuamos. ¿Dónde estuviste esta mañana? ¿No me oíste? ¿Dónde estuviste esta mañana? En la escuela. Estaba en la escuela. Eres una mentirosa. No es mentira. Claro que sí. Llamaron del Seguro Social. Te van a sacar de la lista porque estás faltando a la escuela. Ya te dije que me expulsaron. Hace 2 semanas que estoy siempre en casa. Hoy no hablaste sobre ninguna escuela. Esta mañana te dije que me iba a la escuela. ¿No piensas poner comida en esa sartén? Precious, ¿tienes algo que decir? No. Entonces no hagas eso, ¿entendiste? Sí, madre. Olvida esa estúpida escuela y lleva tu trasero a asistencia social. En la escuela me dan un estipendio. ¿Qué demonios es un estipendio? ¿Qué es eso, estipendio? Mueve el trasero y vete a asistencia. ¿Ahora? ¿Por qué carajos vas a ir ahora? Es de noche. Está cerrado, tienes que estar ahí a las 7 de la mañana si quieres que te atiendan. Estúpida. Así que te crees superior. Ahora es así. Te crees demasiado para cobrar el seguro. Hay más blancos que negros en la lista del Seguro Social, señorito Onassis. Se celebra el 4 de julio. Creo que la independencia. Muévete, inútil. Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué harás si me muero de hambre? ¿A dónde te vas a ir? Oh, lo olvidaba. A la escuela. ¿Cómo dijo esa zorra? ¿Cómo es educar? Unos aprenden o no aprenden. Ahí no sabes qué carajos enseñan, porque tú no puedes aprender nada. Sigue haciendo caso a los blancos. Te van a joder la vida. Precious, tengo hambre. Amica, vorrei che se porti a morire. Andiamo, muovete. Ma guarda sta parte. Che te, Michele? Padre, fratello, che te? Muovete, se no sei meno, eh?
cocinaste las patas de cerdo sin verdura. ¿Crees que voy a comerla sin verdura? ¿Y por qué demonios tiene tanto maldito pelo? Trágatelas. Cómete esa mierda. No tengo hambre. ¡Sí tienes! Precious, si no agarras el maldito plato. Cuando termines me harás otro. Ese debes comértelo tú. Come rápido, Precious. Yo también tengo hambre. Y que no se enfríe, porque el cerdo frío es un asco. Rosetta. ¿Qué vas a comer? No tengo hambre. Come. Come, hija. Mamá. Sienta esas nalgas gordas ahí. Come rápido, que se enfría. Quizá no me entendiste. No tengo hambre. Come, prostituta. Mamá. Cuéntame, ¿cómo vives en tu casa? No tengo nada para contar. Este lugar es seguro. Puedes hablar. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero en lo que piensas sobre tu casa? Que me gustaría tener una televisión para poder verla en mi cuarto. Si tuviera una tele, no tendría que verla con mi mamá. ¿Cómo es eso de ver la televisión con tu mamá? ¿Le gusta mirar la tele con su mamá? Necesito que me hables de tu casa, saber cómo es donde vives. Mi mamá es como una ballena en un sofá. Siempre me dice que como mucho, pero me obliga a comer. Y después me dice marrana. Dice que la casa quedó chica por mi culpa. Solamente sale para jugar lotería. Podría quedarme todo el día sentada en casa con ella, con las cortinas cerradas, comiendo y viendo tele, comiendo y viendo tele. ¿Puede ayudarme con eso? ¿Podríamos cambiar de tema? Háblame sobre tu hija. ¿Mongo? Mongo, así se... Mongo, porque es mongólica. ¿Así la llaman? ¿Es un sobrenombre o algo así? Tiene Down. ¿Qué tal, Precious? Mi abuela Tusi trae a Mongo a nuestra casa los días que viene el asistente social, como si viviera con nosotras. ¡Abre la puerta, carajo! ¿Ves lo que hiciste, niña estúpida? Así le dan a mamá el dinero y los cupones de comida para mí y Mongo. ¿Quién es? La señorita Turner. La asistente social. ¿Por qué no me dijiste que esa imbécil vendría temprano? Tráeme esa maldita peluca.
Suba. ¿Y mi labial? Ya, suéltame. Deja a esa niña, por favor. Tú no te metas. ¿Quién? Hola, Precious. Hola. Hola, señorita Turner. Hola, Mary. ¿Cómo le va? Perdón por el desorden. Mi nietecita acaba de tirar eso. Por favor, siéntese, disculpe. Gracias. ¿Cómo estás, Mary? Muy bien, señorita Turner, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaron al médico? Precious, ¿cuándo llevamos a la niña? Creo que el mes pasado. Sí, el 16. El 16, entiendo. Es verdad. Bien, ¿y qué dijo el médico? Dijeron que está evolucionando muy bien. Que está muy bien. Sí, excelente, señorita. ¿Y saliste a buscar trabajo? Sí, estoy buscando. Pero todos me dicen lo mismo. Dicen que me van a llamar, que ellos me llaman. Oye. ¿Cuándo fuiste a buscar trabajo? La semana pasada y... Y completé varias solicitudes. Todos me dijeron lo mismo, que me llamarían. Muy bien. ¡No, mami! ¡No! ¡No! ¿Es un nuevo microondas? ¿De microondas? No precisamente. Usamos el horno común para calentar todo. Ya veo, es un horno eléctrico. Sí, señorita. Bien. Bueno, vendré a verlas para conversar en una semana. ¿En una semana? Sí. ¿Y ya sabe a qué hora vendrá? ¿Ya sabe la hora? Les avisaré. Correcto. Bien. Es muy amable. Precious, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo has estado, Precious? Estoy muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias. Señoras, gracias por su tiempo. Muchas gracias, señorita Turner. Buen día. Igualmente. Adiós, adiós, Sheila. Ven a llevarte a esta mocosa. Quítala de aquí. No paraba de moverse mientras yo hablaba con esa tipa. Me da alergia. Echó esos dulces de mierda al piso. Maldito animal. ¿Ahora se los vas a dar? ¡Deja esos dulces en el piso! Los levantas y se los das. Eres una maldita imbécil. Igual que estás retrasada. A esa se le ocurre venir y yo tengo que actuar. Me dan asco. No sé por qué carajos mueves la cabeza así. A ti no te fue mucho mejor. A ver, hablemos de tu padre. Háblame de tu relación con tu padre. No sé más que usted, señorita White. Soy la señorita Wise. Cuéntame lo poco que sepas sobre tu padre. Es importante, aunque no te des cuenta. Él me hizo este bebé y el anterior, pero no sé... ¿Qué fue lo que te hizo, Clarice? Nada. No, Clarice, acabas de decir que tu nada. Padre te hizo algo. Oí lo que dijiste. ¿Que no Oí me oyó? Que dijiste que Le tu padre... Le dije que no dije nada. No me importa, no cielo. No dije nada, necesito entiende. Saberlo. Mejor sigamos. Necesito saber para ayudarte. ¿Podemos cambiar de tema? Bueno... Entonces nos vemos la próxima vez, o tal vez haya otra persona. Pero si quieres el cheque, tendrás que hablar con alguien, cariño. Veo vampiros también. Vienen de noche. Me dicen que soy uno de ellos. Me dicen, Precious, debes estar con nosotros. Y después bajan por las escaleras. Los que viven abajo son unos vampiros, así que vuelven a su lugar. Pero son muy asquerosos. Dejan los tampones muy sucios en la basura. Ni siquiera se ofrecen a sacarla. No saben vivir en una casa. También estuve yendo al médico. Me gusta. La señorita Rain casi se muere cuando supo que nunca había ido al médico. No sé cómo tuve mi primer bebé en el piso de la cocina mientras mamá me pateaba la cabeza.
¿Eso es lo que quiere que le diga? ¿Lo primero que me viene a la mente? Se acabaron los cheques del gobierno. No podía seguir mintiendo. Hice mal en decir todo eso. Mamá me matará. ¿Terminamos? Ah, ya, quédense. No, y no te puedes ir. Por la noche fuimos a un recorrido. Un segundo, por favor. Y esa es la primera. Estas chicas están locas. Y nunca en mi vida me habían agarrado la mano así. Esto me parece muy interesante, señorita Rey. The candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. That in the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and I'm a deal have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, this nation will rise up. Le voy a enseñar todo esto a mi bebé. Sin miedo, son señorita, tonterías. ¿Debo escribir uno nuevo? No, ¿tengo que explicarte lo que yo creo? ¿Cree que soy tonta? Ay, Dios mío. ¿No sabes qué creo en ti? ¿Que me pareces increíble? Sí, pero no sé qué hacer. Ay, pues organízate. Bien, ¿quién sigue? Me pone contenta escribir. Adelante, Ronda. También venir a la escuela. Perdón. La señorita Rain dice que vamos a escribir todos los días en el cuaderno. Y ella va a escribir para nosotras también. Ayer fui a la iglesia por primera vez desde que llegué a este país. Viajé hasta Brooklyn. La iglesia estaba a la vuelta de la estación del tren. El pastor predicó 2 horas y media sobre Jehová. Dijo Ronda, que Jesús, Ronda, el Hijo de Dios, el Mesías... Escucha, escucha. ¿Es un cuento de hadas? Eso creo. Siéntate. ¿Alguien hizo la tarea? Mamá dice que esta escuela no sirve. ¿Adelante? Dice que no se aprende nada escribiendo en un cuaderno. Este cuento se llama... Se equivoca. La Encantada. Yo estoy aprendiendo. Había una vez, en una tierra lejana, una hermosa princesa que se llamaba Joan. Era muy, muy sensual. Súper, súper alta. Y todos los solteros la adoraban, enormes y pequeños. Salvo un pobre idiota que era ignorante y estúpido. Pero de todos los que la amaban, él era el chico más lindo. Hasta ahí llegué, maestra. Buen comienzo, muy bien hecho. Gracias. También pienso en mí. Muy bien, gracias. La extraño. Así se empieza un cuento de hadas. Estoy contenta porque mi bebé nacerá pronto. ¿Puedo? A este bebé le leeré y le voy a colgar colores en la pared. Oye, bebé, mamá no es tonta. Mamá te quiere. De acuerdo. Escucha, había una vez una princesa mágica que vivía en una burbuja mágica en el océano. Y ella era de la tierra. Ya basta de gritos. Se llama Abdul Jamal Louis Jones. I can see it in color. Es sano. Su mamá lo adora. The first sign of spring. The rosebuds are blooming. I got a new song to sing. Yeah. Life of soul and faith.
La comida del hospital es horrible. No es de aquí. ¿De dónde es? De una tienda cerca de mi casa, donde compro comida orgánica para no comer esa carne misteriosa y asquerosa que te dan aquí. ¿Me traes algo? No me gusta la fruta, me gusta McDonald's. Primero, no como en McDonald's. Segundo, tú no deberías comer esa comida. No es sana. Pero me gusta McDonald's, a todos nos gusta, ¿no? A nosotras también nos gusta. Sí. Es a mí no me gusta mucho. Yo quiero esa cosa orgánica que tienes tú. Bien. Te diré algo. Cuando salgas de aquí, irás con tus amigas a McDonald's a comer toda la comida que quieras de ahí, pero ahora tienes que cuidar tu salud. ¿Eres médico? ¿Eres un médico? ¿Qué, si soy médico? Sí. Soy un simple enfermero. Sí, yo enfermero. Eso les divierte. Es que eres hombre. No. ¿No habían visto un enfermero? No. Ninguno como tú. Qué bien. Soy enfermero y también varón. Me llamo John McFadden. ¿Y tú estabas con ella cuando expulsó al bebé de entre las piernas? John, no seas asquerosa. ¿Cómo te fue? ¿Gritabas? Dolió. ¿Una chica fuerte como tú gritando? No soy tan fuerte teniendo bebés. A mí me dolió. Me quemaba. Bien. ¿Eres mucho? ¿Casado? ¿Lo eres? ¡Cállate! ¿Eres novia? ¿Por qué le preguntas? No le gustas. ¿Cómo sabes eso? Deja de ser zorra por 10 minutos. ¿Qué les pasa a estas mujeres? No soy zorra. No te gusta, ¿verdad? ¿Quién dice que lo soy? Ojalá fuera ese pedacito de melón. Oh, para que te coma, ¿no? Oigan, no, me tengo que ir. Debo irme. Cálmense. Tranquilos. Oye, doy un beso para mí. Buenas tardes, señoritas. Adiós. Buenas adiós. Noches, enfermero John. Adiós. Adiós. Precious y John John sentadas junto al mar, haciendo excelente pareja, ¿verdad? Sí, se ven muy bien. Oh, no, Precious. ¿Ahora va a escribir en su cuaderno sobre el enfermero John? Querida señorita Rain, tantos años sentada en el aula y nunca aprendí nada. Ahora tengo otro bebé de mi padre. Me gustaría tener novio como otras Hola, chicas. Señorita Rain. Así no me sentiría mal por dejar la escuela. Adoro a mi bebé, pero también quiero ir a la escuela. La asistente social me preguntó si quiero dar a Mongo y a Abdul en adopción. Casi la mato. Nunca me ayudó. ¿Ahora quiere llevarse a mis hijos? Si se lleva a Abdul, no me va a quedar nada. Querida Precious, creo que tu primera responsabilidad te la debes a ti misma. Si te quedas con Abdul, quizás no te quede nada. Lo importante es que estás aprendiendo a leer y escribir. Vuelve a la escuela cuando salgas del hospital. Sé de lo que están hablando. Tienes apenas 17 años. Esto parece un condón gigante. ¿Podría usarlo con el enfermero John? Ay, oye, tienes el pelo hecho una porquería. ¿Te gustan las mujeres? Ay, cállate. Te traje esto. Gracias. ¿Qué pasa? Nada. ¿Segura? Sí, segura. Bueno, estoy aburrida. Me voy. Adiós. Adiós, señora Tusi. Tienes la boca muy sucia. Y a usted le huele feo. Está mal que te juntes con esas zorras. Toma a tu bebé. Seguro que es el último día que lo ves. La abuela viene a visitarme y me dice, solo una perra tiene un bebé y se va. Ni una perra. Ni una perra, dijo después. Varón, estoy orgullosa de ti, no eres como tu madre. ¿Dónde estaba tu abuela cuando tu padre abusaba de ti? ¿Dónde está tu hijita Mongo? ¿Qué crees que sea lo mejor para ti en esta situación? Señorita Rain, usted hace demasiadas preguntas. A veces me gustaría dejar de respirar. Solo quiero ser buena madre. Ser una buena madre tal vez sería dejarlo con alguien que cubra mejor sus necesidades. Señorita Rain, soy la mejor para cubrir las necesidades de mi hijo. ¿Quién te ayudará? ¿Cómo te vas a mantener? ¿Cómo vas a seguir aprendiendo a leer y escribir? Los de asistencia social ayudaron a mamá. Analiza cuánto ayudaron a tu madre.
Debes acabar la secundaria e ir a la universidad. Hacer lo que sea. Para Precious, del enfermero John. Fue niño. Niño. ¿Viste? ¿Cómo se llama? ¿Puedo cargarlo? Hola, Precious. Hola. ¿Tuviste el bebé? Es niño. ¿En dónde estuviste? Quiero verlo. ¿Puedo cargarlo? Es igual a él. Se llama Abdul. Deja eso y tráeme algo de tomar. ¡Perra! ¡Zorra maldita! ¿Estás loca, madre? ¡Que sí estoy loca, perra! ¡No lo estoy! ¡Me jodiste la vida! Te llevaste a mi hombre, tuviste esos bebés repugnantes y me quitaron los cheques porque tú abriste esa bocota de estúpida. ¡No soy estúpida y no me llevé a tu hombre! ¡Tu marido me violó! ¡Nadie te violó, carajo! ¡No me pongas las manos encima, zorra! Let's all come together. To share our heartfelt love that we feel. Mary, deja en paz a esa chica. Love we spread.
special day. Christmas, the day that Jesus Christ was born. So holiday. ¿Me dejas ver al bebé? ¡Ay! Oh, holiday. Celebration feel with holiday cheer. Oh, tell them about. Let's not forget why we're here. For there is a reason. There's a reason. For every season. And we give all thanks to who we believe in. Hágase tu voluntad. Estoy harta de hacer compras. Sí, todos te quieren sacar el dinero. Llamaré a la policía. Dime lo que ves allá atrás. Por la cara de la señorita Rain supe que no me iba a quedar sin techo. Pero no sé dónde voy a ir a parar. Sí, espero. Me da pena por ella. Es una maestra que enseña a leer. No es asistente social. ¿Qué pasa? Pero no se me ocurrió a nadie más. Cuando lleguen las demás, que empiecen a escribir. Y la más grande queda a cargo, ¿de acuerdo? Consuelo, sé que no eres tú, ven. Señorita Rain, me tengo que ir. Traté de Consuelo, llamarle, pero... no te irás de la clase. No puedo ocuparme de ustedes. Toma este dinero. Cómprale ropa a Precious. ¡Rápido! Y trae el cambio. 16 años. Y un bebé de 3 días. El bebé no sangra. Creo que es sangre de Precious. ¿Por qué no me lo habían dicho? Te encontraré donde vivir. Joan, llegaste tarde. Rhonda, tú no eres la profesora. Joan, la señorita Rain está ocupada con Precious, así que hoy soy la profesora. Ok. ¿Por qué? ¿Y Precious? Siéntate y saca tu cuaderno. Joan, ¿le cantas un rap al bebé? ¿Qué hace el bebé aquí? Joan te va a cantar un rap, ahora verás. ¿Por qué está envuelto en una manta llena de sangre?
Joan, ¿te divierte? ¿Ya en serio? ¿Qué pasó? Mejor no saber por qué tienes ¿Sabes cuál es tu problema? Que no te tomas nada en serio. Jeremiah esperaba otra cosa de ti. Joan, deja de reírte del bebé. Queens. Enseguida te llamo. Díganme, ¿qué pasó? No, no es gracioso. ¿Sí? Un bebé lleno de sangre no tiene nada de gracioso. Una amiga que es hindú trabaja de concejal. Veré si puede ayudarte, espera. Bueno, encontré un plan de clase. Vamos a... Clarice Jones. Hola, señorita Lisa. ¿Cómo está? No sé. Anoche fui a ver la película Barfly. Una porquería. Lo lamento. Un momento, espera. Tú no estás bien, Precious. Este bebé apesta. No tenemos pañales, así que siéntate con el bebé. Estoy sentada. En tu silla, torpe. Lo primero es cerrar la bocorota y también... Señorita Rain, ¿por qué la dejé enseñar a ella? Ni siquiera sabe hablar bien. Shh, que se ocupe Rhonda. Cállense, la bocorota. ¿Qué diablos es la bocorota? Sí, Brenda, ¿estás ahí? Los últimos 4 números del Seguro Social son 2421. Oye, espera, no sé cómo se escribe Acuario, se me olvidó. No sé. Acuario. ¿Y Marimacho? ¿Cómo se escribe prostituta? Analicemos eso. ¿Quieres escribir prostituta, Consuelo? Te diré la primera letra. ¿Sabes escribir inmigrante ilegal? Bien. Gracias. Consuelo es una prostituta. Aquí la zorra eres tú. Joan, no es eso. Perfecto, una estrella dorada. Pero a ella le gusta. Es que está insegura, nada más. ¿Lo cree? Sí. El pollo estaba rico. Mucho. ¿Satisfecha? No hay más, ¿verdad? ¿Hay más? Sí. Más tarde. Ahora no, no quiero parecer glotona. No es cierto, si tienes hambre te traigo más. Pero a veces creo que como demasiado. No es así. ¿Blue, eres tú? No siempre. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí. ¿Por qué no me avisaste? Hola, linda. Ella es Catherine Precious. Oh. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Es un placer conocerte. Dios mío. Son lesbianas de verdad. Él es Abdul. Es hermoso. Es como tú. ¿Puedo cargarlo? ¿Sabe cómo? Pero son buenas. Nos dejaron quedarnos en su casa hasta que encuentren un lugar para mí. Ay, es muy pesado. Dios mío. Supongo que así se siente la gente de la tele en Navidad. Con mucho cuidado, no Por lo vayas favor, a tirar. Trabajo con niños. Te conozco bien, sé cómo eres. Te vi al armar el árbol, Nos se te cayó la mitad. Nos tratan Abdul y a mí. Cuidado, con las dos manos. Abdul. Feliz Navidad, Precious. Gracias. ¿Por qué la gente que ni me conoce me trata mejor que mi madre y mi padre? Tranquila, me sentí protegida. No habrá problema. Es que me preocupa mucho el bebé. Arriba están los gatos. Tranquilízate. Mi abuela le tiene miedo a mi madre. Estarás bien. Por eso no me deja quedarme con ella. Gracias. Si Ronald McDonald dirigiera todo... La señorita Rey no le tiene miedo a nada. El precio de las hamburguesas... Seguro que no le tiene miedo a mi mamá. ¿No tendrías algunas sospechas? Escribe ese libro. ¿Quién lo va a leer? Nadie si no lo escribes. Precious escribe todos los días. Deberías intentarlo. ¿Eso es verdad? ¿Sobre qué escribes, Precious? Sobre las cosas. Mi vida. Abdul. ¿Y por qué no les gusta McDonald's? Catherine hizo una comparación para que se entendiera mejor lo que quería decir. Sí, es cierto. Hablan como los canales de tele que yo no miro. Mi tío Clayton. Oh, pero me alegra que Abdul las escuche. Porque desastre. Sé que son inteligentes. Antes de irse, fumaba como chimenea y bebía como una esponja. No entiendo nada de lo que dicen. ¿Entiendes? ¿Ustedes miran a Oprah? No, no puedo. Ya sabes a qué hora vuelvo del trabajo. Yo sí la Mamá veo. Mamá dice que los homosexuales son malos. Es imposible. Pero, mamá... Empecemos. A mí no me violó uno de ellos. ¿Y qué queda de ti? La letra N Ellos no me impidieron ir a la escuela tantos años sin aprender nada. Ella sabe muy Ellos bien. Ellos no le venden crack a la gente de Harlem. No es cierto. Siempre gana. Pero hazlo. ¿Qué opinará Oprah de eso? Muy buena. La señorita Reina es la que me puso el lápiz en la mano y me transformó en la reina del ABC.
Ahora vas tú. Eso sí. Es, muy bien. Después de instalarme en el hogar de tránsito, me esforcé mucho para memorizar las letras, escribir en el diario y leer libros de distinto tamaño. Después me enteré de que la alcaldía me dio un premio al alfabetismo y un cheque por mis avances. Uno, dos, tres. Hicimos una fiesta. ¡Eso es, nena! ¡Bailas bien, Rita! ¡Ese es el ritmo! Oh. Estaban todos. El enfermero John, Cornrose, todo el personal. Hasta vino la señorita Catherine. ¡Precious! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué parece? Una tonta manzana de plástico. Un regalo para ti. ¿Más dinero? Eres codiciosa. Oye, ¿quién es ella? ¿Qué? ¿Qué? Ven. Precious, ¿a dónde vamos? ¿Qué quieres que haga, linda? Sí, un minuto, espera. Sí. Anoche mi madre me llamó. Y no tenemos ninguna relación. No nos hablamos. Porque a ella le molesta a mí. Algunas personas tienen una luz que brilla para los demás. Es como si algunos estuvieran en un túnel. Y en ese túnel, la única luz que tienen es la de adentro. Entonces pensé en lo fuerte que fuiste tú. Y después, mucho después de salir del túnel, la ayudo a limpiar. Está bien. Su luz brilla para todos los demás. Así es la señorita Rain para mí. El alma de una persona. En un libro que leí, una mujer huía a un hogar de tránsito. Cuando llegaba, preguntaba a las otras personas por qué se llamaba así. Y le contestaban que era porque estaba en tránsito de la vieja vida a una nueva. Eso me gusta. El pequeño Abdul tiene cosquillas. Pero también significa que no puedo quedarme para siempre. Me queda un solo camino. Me gustaría tener mi propia casa. Abdul tiene 9 meses y casi camina. Es inteligente. Le leo desde el día en que nació. No habla mucho, pero ya cuenta. Mi mamá, mi papá, mi otra escuela, mi otra casa. Todo eso es como una vieja pesadilla. Me hubiera gustado haber nacido aquí, pero con Abdul. Y voy a buscar a Mungo. Tengo que recuperar a Mungo. Hola, señorita Cassidy. Hola, Precious, te buscan. ¿Quién es? No pregunté. ¿Te cuido al bebé? No, lo tengo que llevar abajo. Tu padre murió. ¿Algo más? Tenía ese virus del SIDA. Ahí está, soñando otra vez, Precious. ¿No oíste lo que te dije? ¿Tú lo tienes? ¿Qué cosa? El virus del SIDA. No. ¿Cómo sabes? Nunca lo hicimos por atrás, por eso sé. Mejor ve al médico, mamá. ¿Volverás a casa?
¡Oye, Precious! Rita, ¿a qué me refiero cuando digo que la autora describe las circunstancias de su protagonista como implacables? No sé. No sé. Es algo así como... como si Rita tratara de hacer algo y lo intenta, pero yo trato de frenarla y ella no para, sigue intentando. Implacable. In. Precious, ¿no me escuchaste? Me dijeron que soy VIH positivo. Hoy no tengo nada que escribir. ¿Tu bebé está bien? Sí, pero no debo amamantarlo. ¿Ya olvidaste que una vez me dijiste que nunca habías podido contar tu historia? Escribe. ¡Muérase! Usted no sabe por lo que he pasado. Nunca tuve novio. Mi padre dijo que se casaría conmigo. Nunca iba a poder hacerlo, es ilegal. Escribe. Estoy cansada, señorita Rain. Si no es por ti, hazlo por las personas que te aman. Nadie me ama. Sí te aman, Precious. Por favor, no me mientas, señorita Rain. El amor no hizo nada para mí. El amor me golpeó, me violó, me trató como a un animal, me hizo sentir inútil, me contagió. Eso no era amor, Precious. Tu bebé te ama. Yo te amo. Hazlo. ¿En qué piensas? Usted nunca me habló de su relación con su madre. No, no lo hice.
En serio puedo ayudarla. Puede hablar conmigo. Estamos en un lugar seguro. Tienes razón. Podríamos hablar de su padre. Podríamos hablar de mi madre, de mi padre, de mis tías, de mis hermanos, pero eso no te ayudaría. Yo ni siquiera le caigo bien. Y no nos hemos visto ya por casi un año en este lugar y discutir sobre tu vida. ¿Porque hablamos de mi vida significa que nos caemos bien? Yo no puedo hablar por ti, solo puedo hablar por mí. Y me agradas, en serio. ¿Usted es italiana o...? ¿De qué raza es? ¿Es una especie de negra o hispana? ¿De qué raza piensas que soy? Me gustaría saberlo, ¿de qué raza soy? Tengo la garganta seca. ¿La garganta seca? Aquí hace calor. Sí, hace calor. Voy a buscar algo de beber. ¿Te traigo algo? Lo que sea. Perfecto, lo que sea. Muy bien. Gracias. Por nada. Ahora tengo que hablarte sobre tu madre. Y no sé cómo lo vas a tomar, pero ella dice que quiere verte. Haría mucho gusto reencontrarse contigo y con sus pequeños nietos. Quiere venir a tener una sesión aquí contigo. ¿Y qué le dijo? Que tenía que hablarlo contigo. Tú decides. No sé, nunca lo había pensado. La señorita Wise puso en el archivo que tengo VIH. Dice que quizá moriré de eso. No me preocupa morir. Tengo que preocuparme en cómo criar a mis niños. Me estaba escribiendo sobre... Quisiera abrir una clínica para madres y sus hijos. O sea... Por si se enferman o algo así. Siempre quise hacer eso, devolver algo a la comunidad. Porque sé que mi mamá estaría orgullosa si lo hiciera. Y mis hijos también. Quiero que mis hijos estén orgullosos de su madre, ¿entienden? Qué bien. Es lo que siempre quise hacer, así que... Está muy bien. En realidad no quiero leerlo todo. Solamente decir de qué se trata. Los... psicólogos del hogar de tránsito me hicieron preguntas sobre mi madre y mi padre, pero no se trata de ellos. Quieren que trabaje ahí, quieren que cuide ancianos. ¿Cómo sabes? Porque robé mi archivo, por eso. Quieren que me dedique a trabajar. Yo quiero trabajar, pero no por el cheque de asistencia social. ¿Qué sentido tendría que una chica como ella deje la escuela y vaya a trabajar para unos viejos blancos quién sabe dónde? Nunca va a llegar a nada si se mete en esa porquería. Rhonda trabajaba de eso. Tenía que viajar hasta Brighton Beach. Sí. Sí, Rhonda se pasaba todo el día y la noche ahí. Estaba de guardia, ¿no es así? Ganaba 6.37 por hora, pero solo por 8 horas. Eso suma $50.96. Pero no es tanto dinero porque en realidad estaba 24 horas ahí. Así que 50.96 dividido entre 24 son 2.12 por hora. No es mucho dinero. Dice que la vieja bruja tocaba una enorme y ruidosa campana. Una campana de verdad cuando quería que fuera mitad de la Rhonda noche. ¿Rhonda es verdad? Rhonda, las que hacen eso trabajan 6 días por semana. Solo vería a Abdul los domingos. Y tendría que dejar el curso. Eso no es una opción. No vas a dejar el curso. Y empezaré con las reuniones de víctimas del insecto. Se dice incesto. ¿No dije eso? No, dijiste insecto. ¿Qué diferencia hay? Uno es cuando tus familiares abusan de ti, lo otro son los bichos, las moscas. ¿Ya eres científica? Ay, fue un comentario. No, no, está bien. Gracias, gracias. ¡Gracias!
Era difícil contar a esos extraños lo que me hizo mi padre. A veces me sentía bien. La semana pasada la señorita Rey nos dijo que escribiéramos como queríamos ser. Y yo escribí que me gustaría ser flaca, con la piel clara y el cabello largo. ¿Loretta Holloway? Vete para atrás. Ella lo leyó y me dijo que soy hermosa. Pero ahí no hay otros chicos para poder jugar. Entonces quédate callada. Hablaré con ella para que no me corten la asistencia. Pero... ¿ahora? No sé por qué. Pero creo que tienes razón. Ten. Clarice Jones. Creo que tienes razón. Bien, señora Johnston, hablemos del abuso. En mi casa nunca se metió droga. Yo no lo permití, nunca hubo droga en mi casa. Precious sabía que yo la mataba si aparecía con droga en mi casa. Usted sabe de qué hablo. Señora, me estoy refiriendo a determinados maltratos físicos y sexuales involucrados con Precious. ¿Por qué no me dijo eso? Ahora es eso. ¿Qué es lo que quiere saber? Según el archivo de Precious, ella ya tuvo dos hijos por las violaciones que sufrió por parte de su pareja, el difunto Carl Kenwood Jones, que también era su padre. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, señorita Wise. Necesito saber por qué está aquí. Llamó a la oficina porque quería reencontrarse con Precious y con su nieto. Y yo necesito saber qué es lo que pasaba en su casa. Señorita, entiendo que debemos hablar, pero me está diciendo que yo llamé aquí para ver a Precious y a mi nieto. Tiene mucha razón. Quiero verlos porque ellos son míos, ¿entiende? En algún tiempo, Precious tenía todo y yo se lo dije. Carl y yo adorábamos a Precious. Y usted tiene que saberlo. Adorábamos a Precious y teníamos sueños. Precious nació en la época en que mataron al hijo de la señorita West. Fue en verano. En verano. Sí, fue en verano. ¿Verdad? Yo nací en noviembre. En noviembre. Sí. Es cierto. Mi hija es escorpión. ¿Sabe? Los de escorpión mienten. Son tramposos. Es verdad. Ellos no dicen la verdad. Recuerde esto. Hay que cuidarse de ellos. Señora, ¿podemos hablar de los actos concretos de maltrato físico y abuso sexual en contra de Precious que sucedían en su casa? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Dónde fue y cómo reaccionó usted? Precious era una niñita. Trate de recordar qué edad cree que tenía. Tres años. Yo ya le daba el biberón a ella y el seno a Carl, porque me seguía saliendo leche de mi seno. Pero no por ella, sino porque Carl me los chupaba. Y eso hacía que tuviera leche en mis senos. Y yo pensaba que eso era por higiene. Hice lo que me dijo mi madre, lo que tenía que hacer con mi hija. Eso es lo que hice.
Y usted está aquí tratando de juzgarme. Yo la juzgo, pero usted vino a pedirme dinero y a pedirme que la reúna con sus nietos. Señorita Wise, no me gusta que me mire así. Lograste que esta zorra me mire como si fuera un maldito monstruo. En mi oficina no se habla así, ¿entiende? Yo no quería que ella chupara después de él. Era asqueroso. Y las cosas que él... Era un asco, señorita Wise. Yo tenía un hombre y tenía una hija. Y yo tenía que ocuparme de los dos. ¿Entiende? ¿Quería yo que Carl tocara a mi bebé? Porque yo acostaba a mi bebé. Yo la acostaba al lado, junto a mí, en una almohada que era bonita. Y tenía una inscripción blanca con su nombre. Porque ella era preciosa. Y yo acostaba a mi bebé en esa almohada. Y Carl estaba del otro lado. Entonces empezábamos a hacer el amor y él se estiraba. Y tocaba a mi bebé. Y yo le hacía una pregunta. Carl, ¿qué estás haciendo? Y él me decía que cerrara las piernas y me callara, que a ella le hacía bien. ¿Y usted qué hizo? Cerré las piernas y me callé. Y no quiero que me juzgue desde su asiento, señorita Wise. ¿Cerró la boca y dejó que abusara de ella? Yo no quería que abusara de mi hija. Pero yo no quería que la lastimara, que le hiciera nada. Quería que me hiciera el amor a mí. Era mi hombre, era mi maldito hombre. Era mi hombre y quería a mi hija. Y por eso yo la odio, porque mi hombre que tenía que darme amor a mí, que tenía que hacerme el amor a mí, hacía el amor a mi bebé. Ella hizo que él se fuera, ella hizo que nos dejara. ¿De quién fue la culpa entonces? Fue culpa de esta perra, porque dejó que mi hombre se lo hiciera y no dijo nada, no gritó, no hizo nada. Así que todo eso que ella le dijo que le hice yo, ¿quién más me iba a amar? Ya que usted tiene sus estudios y cree que lo sabe todo, ¿quién me iba a amar? ¿Quién me iba a hacer sentir bien? ¿Quién me iba a acariciar para que me sintiera bien por la noche? Ella hizo que se fuera, así que ¿cuándo se siente escribir esas notas de mierda sobre quién soy yo y por qué hice todo lo que hice? Lo hice porque no tenía nadie. Las personas de cada uno enseña a uno. Me llamaron y me dijeron que mi hija escribía poemas. Es más, me parece que traje... Un segundo. Perdón, señorita Wise, no quiero ningún cheque, no necesito más dinero. Por favor, lo siento mucho. Hice otra vez mi examen para adultos. ¿Y qué pasó? Obtuve un 7.8. ¡Mami! La vez anterior fue 2.8. Según esa prueba, leo a nivel de secundaria. El año que viene, iré a preparatoria. Luego a la universidad. Usted me agrada. Pero no puede ocuparse de mí. No puede con nada de esto. ¿Sabes? Nunca supe lo que eras hasta hoy. Ni siquiera con todo lo que me hacías. Tal vez era muy estúpida.
O tal vez no quería saber. Nunca me volverá a saber. Oye. Bye. Yo no quería que lastimara a mi bebé. Por favor, Dios. Yo no quería que lastimara a mi bebé, señorita Walsh. Yo no quería que lastimara a mi bebé. Yo le decía, Carl, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puede ir a buscarla. Usted puede. A eso se dedica. A eso se dedica. Necesito que vaya y me traiga a mi pequeña bebé. Me dijo que si yo venía, usted haría. Usted haría que Precious me dijera. Señorita Wise, señorita Wise. Asistencia al ciudadano. It took a long time to recognize your face. It took a long time running around. It took a long time for to find this past. It took a long chicas preciosas de cualquier lugar.